Me da miedo, hijo. Creo que Mencho sea. Y que Mencho está muerto. Es que yo lo vi hasta el Mencho. Yo lo vi, ahí estaba. Ahí estaba Mencho. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo sé que él era. La conciencia no me deja tranquilo. Es que yo voy allá donde pasó el problema donde tuvimos ese enfrentamiento de frente. Lo voy a ver y le voy a poner, aunque de una flor, le voy a poner allí donde estaba, ahí donde lo dejé, donde estaba muerto. Yo voy allí, le voy a poner una cruz para que me deje en paz este Mencho. Y una de esas me voy a morir, me voy a morir. No quiero eso. Mencho, no me gusta, voy allí. No sé qué le pasa a su papá, la abuelita. Mira que es loco, está hablando. Y el viejito, aquel que le relumbran los dientes, dijo. El sequito, dice, es el que está muerto. Pues yo voy a ir a ver. No vaya a ser que ande el espíritu de Menchito por ahí. Si la calaca, no, mejor no. Pero mi papá, ¿qué le pasa? No, lo que pasa es que él tiene miedo, quizás, la abuela. Pero, porque lo puede asustar. Ay, ya me arrepiento, pues le he dicho que era un viejito sequito y todo feo. Ay, no, Menchito, el alma de Mencho, eres bonito, Menchito, eres lo más lindo que hay, Menchito. Qué hombre más hermoso, para que no los asuste, Laurita, para que no los asuste, Menchito. Pero a mi papá, ¿qué le pasa? Pero, es que mire, pero no vaya, entre en razón, Laurita, no vaya. Aquí quédese conmigo, Laura, y el que mató a Menchito fue el rótulo, el juez, no, él decía, pues lo maté, decía, y lo mató, él mató. Ay, no, Laurita, ¿de quién me iba enamorando yo? De un asesino. No, le dije, pues, ay, pobrecito su papá, por eso que se le ha dado un ataque. Y los otros animalitos le decían, ay, pobre Carmelito. No, Carmelito, donde quiera que estés, no eres un animal, eres una persona hermosa, Carmelito. Pobrecito Menchito, el viejito. Ay, no, ya no le diga a mi viejito, porque no, pero va a asustar. ¿Qué le pasa? Usted no está yendo a ninguna parte, Laurita. Usted no está yendo, porque ahorita el alma de Menchu puede andar por todos estos rumbos. Por eso andaban buscando un capataz, mire. Si el pobre Menchito hermoso, el guapo, el muñequito es el que ha fallecido. Pero qué ese hombre hermoso es el que ha muerto. Ay, Laurita, yo hasta miedo tengo de ver el alma de él, de ver la calaquita. No, digamos que es bonito. Digamos, y más que es cuando llega sin diente. Sí, va sin diente, de andar la muy calavera. Me imagino yo, pero no vaya a ir, Laurita. Pues no voy a ir. No vaya a ir. Porque el pobre Menchito es el fallecido y saber quién. Por eso están buscando. No, vamos a ver. Ay, la güita, a mí me da miedo que. Pero vamos. Ay, la calaquita lo va a salir, la güita. Lo va a asustar, mi hijo. Oye, tiene que ir. ¿Pistola, vente yo? No le digo que no he alentado. Yo voy a optar esto ya. Al menos de esta vez saqué algo. Ay, si no me da, me lo puedo coquear. No me vaya a disparar. ¡No! En un palo, ay, si un palo, güey. Yo pensé que era una pistola. Hoy sí se tiene que ir. Y se tiene que ir ella. No sé ni sin las ni las patas, ¿le ven ya? Ay, ¿usted cree que va a quedar esperando ahí, señor, antes? Ay, pero qué buzo de puso ahí.
yo en verdad yo no me quedé andando. Sí, yo me quedé así. La como... mordida que le pegó a la cáscara de piña, Lolo. Sí, me fregó la garganta. Pero bien, yo ahí todavía. Así por tal mejor. No, pero vamos a entregar el reporte ya. ¡Mencho! ¡Shh! ¡Fantasma! ¿Qué ves este? ¡Cadáver! ¡Mencho! ¡Calaca! ¡Quintal de hueso! ¡Mencho! ¡Farolito! Ay, les vi en los dientes. ¿Será? ¡Mencho! Suena como algo, como a lámina. Y ahí es mitad uno. Ah, la podemos comer, pues. ¡Mencho! No me quería compartir, pa. ¡Carmelo! No, si aquí, eso me vio, pide, me había olvidado decirle. De todo lo que se vaya recaudando, así, a poquito de esa misa entre nosotros. Y el pago de Carmelo, ya el pago es parte. Pero, ¿cacheteada o pelada? ¿Cómo la quieres? Así ve. Así la quiere. ¿Cacheteada? ¡Pártela, pues! ¡Mencho! A la pucha, hombre. Una vez está bueno, pero ya está le gritando ya cada rato. ¡Carmelo! ¡Tal de hueso! ¡Carmelo! Soy un mal amigo. ¡Carmelo! ¡Salmón! Ya, ¿para dónde habrá ido, eh? ¿Cómo otro? ¿Le iba a guardar naranja? No, no me merece. ¡Carmelo! ¡Mencho! ¡Difunto! Todavía no. Pero ya se tuvo que averiguar que no está, ¿eh? Te le hace daño a mi niña. Démelo a mí y me lo coma. No me voy a dejar. Pobre naranjita, nunca llegó a boca de Darwin. Pero es que... ¡Carmelo! Me pegó en los dientes. No veo una piedra, ¿eh? Ah. Ah. ¡Carmelo! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo ya? ¿Estuvo? ¿Sí? No, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué poche? ¿Y la cachucha? ¿Y mi cachucha? Ay, la boté. ¿Y mi cachucha? La boté, le digo. ¿Y qué había hecho, eh? Pero ya estuvo, ¿ya? Para eso queríamos platicar con usted. Le íbamos a dar el reporte de... Mire, le hemos pegado una asustada. Yo le pegué dos puñetazos. Dos puñetazos le pegué yo. Y mire, pues... ¿eh? Y le digo que por qué no había agarrado escarmiento con la primera vez. Y se le dijo, ah, ya le dije, pero bien que ya brilló. Y mire, me dijo, ahorita me voy, pero no voy a ganar. Y yo, mira, con el cohete aquí, ¿ve? Con el cohete aquí, aquí lo andaba. Uh-huh. Y era de un cabo. Y le dije yo, este de un cabo, de un cuerno, no le dijo, sí, te atenés a las consecuencias, le dije yo. Y agarré una bolsa, una cáscara de piña llevaba para hacer vinagre para Darwin y para hacerle. Ajá, para no. Así. Vinagre. Pues sí, no, para fresco lo ocupan, pues. Muy bien, entonces. Entonces además de estar muerto, ya es poquito. Pues sí, no, para me que ya en los días que estuvo muerto perdió el sentido, quizás. No, aquí dice. Sí, pues, no, se fue en pura carrera. Y le dijo que hoy sí. Ay, bebé, ¿qué es eso? ¿Se tiene que ir? Se tiene que ir. Porque tiene que ir. Entonces creo que espere otro escarmiento. Y yo le dije que para se la va próxima, uno de ustedes. El que iba a hacer era darle. Y le iba a pasar la que le pasó a la papá. Tú no vas a entenderle. No, si no le digo nada. Ah, no le digo nada. Si quiere, espérame aquí, le voy a preguntar. Ah, no, pues ¿cómo voy a preguntar? Porque ya iba llegando a la casa, yo ¿no? Y mire, ¿quién de ustedes no me va a ir? Y así de destapado va a llegar. Mírale. Yo, estaba por ahí escondido.
porque como supuestamente estoy morido y dijo, ¿verdad? Y entonces... ¿Usted está muerto, pues? Supuestamente, ¿verdad? O sea que yo puedo agarrar una piedra, le puedo dar y no, que a piedra no lo va a pasar. ¿Usted no, está muerto? No, yo estoy vivo ahorita. Ah, pues sí, por ahorita. ¿Y para dónde había ido? Ay, me voy a la cartera. No, está para allá. ¿Y hay algún cuzuco? No, tampoco. Ah, que vieran que por allá... ¿Qué me daba así? Medio salí por allá. ¿Dónde le contaron? Vio a don... Hable más duro, no, pues como sí, que fuera muy... Óigame, pues, apúrese que... Vaya, iba así, mire. ¿Con frío? Algo con frío, parte de baja. Entonces, y sale él, mire, don Varela. Y empieza. Don Varela. Pase. No, pero aquí... Pásele. Dejó que lo vieran, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está el trato? Pues don sí, Carlos no lo tenía que ver. Pues sí, creo que mire, los prepara una sopita y ya. Pero mire, gritando y todo.
yo no entiendo qué les pasa a ustedes. Pues no, sí, ¿cree que los hace una sopita usted? ¿O los va a lavar la ropa? ¡Ay, mire usted! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a bañar mis pitbulls? ¿Qué tal? ¡Así le saca las pulguitas! ¡Ella puede! Ah, pues oh. Si quiere, pues usted ya sabe, va. Si usted quiere quedar bien aquí con la Laurita y conmigo también. ¡Ay, con las dos! Sí. ¿Ah? Sí, sí va a aceptar. Vámonos, porque... No, yo le digo que tenga cuidado porque el alma anda suelta. Más que ese hombre, ese juez se lo mató. ¡Asesino! ¡Lo mató! ¡Todo el pueblo presito! ¿Y qué me están hablando, pues? ¡Todo seguido! ¡Ay, no quiero estar bien guapo, Carmelito! ¡Está guapo, Carmelito! ¡No vayas a pensar que está feo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es el alma de él! ¡Por eso dígale que está guapo! ¡Dígale que está guapo, Carmelito! ¡Estás hermoso! ¡Hermoso, chulada de hombre! ¡Hermoso! ¡Él lo mató, Carmelo! ¡Nosotros no! ¡Vámonos! ¡Él lo mató! ¡Tiene el alma! ¡Tiene el alma!